con nosotros, mi querido Raúl Flores Martínez. Una historia que sí se ha olvidado, pero que la tiene usted que tener en cuenta, porque le puede pasar, le puede pasar. Querido Raúl. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy buenos días. Esta historia, mi querido Paco, que en los anales de la historia de los asesinos seriales ocupa el segundo lugar de las organizaciones criminales que más homicidios contra personas se han cometido en este país. Por lo menos 70 homicidios, de los cuales... lo que nos comenta la gente de la fiscalía, que todavía pueden aumentar, pero como se cerraron las carpetas de investigación debido a que fueron detenidos, pues simplemente hasta ahí quedaron, pero llegaron otros imitadores. Y lo que es peor, mi querido Paco, en la actualidad se sigue utilizando el medicamento para drogar a las personas. Pero ¿qué te parece si vemos lo siguiente? Las Costeras fue una organización integrada por sexoservidoras, quienes envenenaban a sus clientes para robarles entre 1997 y 2007. Hasta el momento tienen el registro de 70 homicidios y ocupan el segundo lugar en asesinos seriales por debajo de las Poquianchis. Esta banda estaba encabezada por David Avendaño Ballina, alias La Hamburguesa, y su esposa Claudia Castillos Maya. El nombre de Las Goteras fue puesto por los entonces agentes judiciales de la Procuraduría Capitalina, que llevaban las investigaciones al descubrir que las integrantes de esta banda utilizaban gotas oftalmológicas. Su modus operandi era sencillo y efectivo. Las mujeres pertenecientes a la banda abordaban a sus víctimas y los conducían a moteles donde les ofrecían alguna bebida embriagante de un alto grado etílico, como el tequila y vodka, que potencializaban el efecto. Los síntomas eran mareos, debilidad, seguido por un desmayo, y finalmente morían por una falla cardiorrespiratoria. Muchas veces las víctimas sobrevivían, pero quedaban con varias secuelas. Nunca denunciaron los robos por temor a las burlas. Esta organización delictiva estaba compuesta por 18 personas, 11 mujeres y 7 hombres, y fueron detenidos el 11 de mayo del 2007. Sin embargo, tenían más células en distintos puntos de la Ciudad de México. Un año después, el 12 de febrero de 2008, fue detenido David Avendaño Ballina, alias El Hamburguesa. Esta célula criminal se movía en bares del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Morelos. Uno de los casos conocidos atribuidos a Las Goteras fue el asesinato en 2007 del empresario Julio César Albores Trujillo, sobrino del exgobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén. También se le suma la muerte de los luchadores La Parquita y Espectrito Junior en 2009. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a este grupo criminal se le abrieron 55 averiguaciones previas, 23 por homicidio y 32 por robo. En 2019 surgió un grupo de imitadores de Las Goteras que fue conocido como Las Goteras VIP, que operaban en bares y antros de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán, en donde buscaban a hombres para seducirlos y llevarlos a lugares privados como hoteles, moteles o las casas de las víctimas para robarles sus pertenencias. Las investigaciones de la Fiscalía Capitalina señalan que las integrantes de esta banda contactaban a sus víctimas por redes sociales o aplicaciones de citas. Entre sus objetivos estaban hombres que aparentaban un alto nivel socioeconómico. En la actualidad, en diversos bares de la Ciudad de México se utilizan gotas oftalmológicas u otras sustancias para dormir y robar a sus víctimas. Pues de verdad hay que andar con mucho cuidado, mi querido Raúl. Lo que estábamos platicando es algo que es muy fácil de conseguir, y yo le pido, lo que estábamos platicando cuando veíamos el reportaje de Raúl, de verdad hay que ser inteligentes, ¿no? O sea, si uno no es el que hace el papel de Superman o Tom Cruise, así es, no se va usted a ligar a tres chavas guapísimas para llevárselas a un hotel. De verdad, tenga cuidado, no sea bruto. Sobre todo, mi querido Paco, que en ese momento ese tipo de sustancias, lo hemos dado a conocer en este espacio, sirve para cometer delitos. Ya ahorita, últimamente, en una zona de la Ciudad de México, se está cometiendo para hacer el robo de información empresarial. Tenga cuidado, de verdad, abra bien los ojos, ¿no? Y no se sienta usted galán, no se sienta usted Chris Hemsworth y todos estos. Si no es usted eso, no se va usted a llevar a tres chavas guapísimas. No sea menso, por no decirle otra cosa. Gracias, Raúl. Buenos días.